Buenas a todos, chicos. Bienvenidos a un vídeo nuevo en el canal. Eh, hoy os traigo Ejército del Caos, pero con el DLC de Campeones del Caos. Eh, si os compráis el DLC, pues que sepáis qué es lo que vais a tener novedoso en la. En la nueva. En el nuevo DLC, ¿no? De pago. Que no sé si estaban en 10 o 15 euros. Y en Instant Gaming creo que lo tenéis. Os podéis ahorrar 4 euritos o 5 euritos. Lo tenéis en la descripción. Mi enlace de referido. Y me ayudáis eh, como creador de contenido. Si compráis a través de mi enlace. Dicho esto. Vamos eh, al lío, porque realmente hay novedades comprando el DLC de Guerreros del Caos. Además de los señores legendarios y las nuevas campañas. Pues bueno, realmente eh, sí que hay algunas novedades en cuanto al multijugador, aparte del señor de. Eh, los señores legendarios. Y básicamente, bueno, aquí tenemos a Bilitz, eh, El maldito. Luego tenemos por aquí a Festus, señor de las Sanguijuelas. Tenemos por aquí también a Zacel. Y tenemos también por aquí a Palkia, La Sanguinaria. Eh, realmente hay poquitas novedades eh, en tema de unidades y vamos a verlas también in-game, ¿vale? Para el que no lo sepáis, eh, bueno, voy a traer también un vídeo eh, con Guerreros del Caos sin el DLC. Entonces vais a tener la diferencia eh, también en ese, en ese vídeo y, y la vais a ver in-game, ¿vale? Para ver eh, cómo han renovado visualmente a los Guerreros del Caos en Warhammer 3. Eh, vale. Dicho esto, eh, Village. El maldito que ya lo vemos eh, que tiene pues eh, es hechicero, acorazado y con barrera. Por aquí tenemos el saber de Zench, eh, lógicamente. Tiene habilidades por aquí, eh, fuegos de la transformación, resistencia a los daños más 11%, paradigma de la transformación y el gemelo deforme. Recordar chicos que esto es una presentación de ejércitos de, del caos con el DLC. Y lo eh, tengo pensado hacer con varios ejércitos, ¿vale? Dejar un buen like si queréis que traiga este tipo de contenido. Quiero renovarme un poquito con el tema del contenido de Warhammer 3. Y me gustaría traerlo habitualmente, pero necesito vuestro apoyo para que siga trayendo este tipo de contenido. Es muy, muy importante sentirme valorado en el, en el trabajo que hago en Warhammer 3. Y espero que pues, la comunidad, tanto en mi canal como la comunidad de Warhammer 3 o jugadores habituales de Warhammer 3, me, me apoyen en este contenido. Ahora sí, vamos al dios, Perdonar. Vale, elegidos de Korn, armas, ad armas dobles, ¿vale? También va a ser una de las eh, unidades eh, nuevas, pero eh, no es la habitual, o sea, la habitual es Guerreros del Caos de Korn, eh, armados armado manos, pero eh, no estaba la de elegidos de Korn, armas dobles, ¿vale? Que va a ser la mejorada, así que... Tenemos esta unidad con acorazado infringiendo grandes daños y furia asesina, ¿vale? Eh, Diferencias realmente, pues eh, armadura, el liderazgo, cuerpo, o sea, cuerpo a cuerpo, en estadísticas estamos hablando, defensa cuerpo a cuerpo, fuerza del arma y bonificación de carga. Tiene más que los guerreros del caso, obviamente. Son elegidos, ¿vale? Así que los tendremos ahí. Eh, más cositas. Eh. Tenemos elegidos de lanes, azotes infernales con acorazados y escudados y defensores, ¿vale? Lo mismo, en vez de guerreros del caos, pues tendremos estos elegidos de slanes Tenemos también una unidad nueva de renombre, que es eh, de, los, eh, de la versión de campeones, la garra cercenada, ¿vale? También lo tenemos por aquí, con poder perforante, eficaz contra enemigos grandes y defensores contra cargas, contra todo. Y eh, tiene esa barrera, ¿vale? Así que también ahí los tenemos. ¿Qué más tenemos por aquí? Bárbaros de corn. También tenemos por aquí armados, eh, armas dobles, con infligiendo grandes daños y furia asesina. Tenemos bárbaros de Slanes, azotes infernales, escudados y defensores, una unidad bastante básica. Y tenemos por aquí bárbaros de Zench con lanzas, ¿vale? Barrera y eficaz contra grandes. Esto es de la infantería, que se renueva con el DLC, ¿vale? Así que tendríamos este, estas unidades nuevas. Luego tenemos por aquí a Festus con la caballería nueva, que solamente hay dos versiones nuevas. Eh, Estas son los Caballeros del Trono de Bronce, Revienta Cráneos de Korn, la versión de revienta cráneos de Korn, pero en versión renombre. Tenemos también otra versión aquí de renombre: que es el, la versión de los carros del caos: el desfile de matanza chibilante, ¿vale? También los tenemos por aquí. Y eh, más cositas tenemos por aquí, Azazel con el nuevo gigante del caos un de renombre, que es eh, Fatulento Bilioso, ¿vale? Esto es eh, por del perforante, causa terror y ataques envenenados. Que en diferencia con el otro gigante, eh, básicamente este tiene ataque envenenado. Pero no es eficaz contra infantería, o sea, realmente... No, no tiene la versión de eficaz contra infantería Sino que, bueno, eh, eso quiere decir que también A los grandes también les hace pupita, ¿no? Que es poder, poder perforante Así que también tenemos esa versión de renombre de gigantes del caos Y luego, como último, tenemos a Valkia para enseñárosla Y ya está, o sea, vamos a empezar eh, una batalla Bueno, vamos a ver visualmente in-game eh, obviamente no vamos a hacer la batalla, no vamos a terminarla ni nada, pero simplemente pues para ver visualmente las nuevas unidades con el DLC de Campeones del Caos. Vamos a iniciar batalla y así lo veis in-game. Vale, pues ya estamos con, con las unidades in-game. Aquí estamos viendo ya de primera los Caballeros del Trono de Bronce, la versión de Revienta Cráneos de Korn, pero en renombre, que la verdad que ¡buah! visualmente es la polla esta unidad. Muy, muy guapa. Ahí estamos viendo esta unidad... De Korn, revienta cráneos en renombre. Vale, tenemos por aquí a El señor Festus. Que bueno, ya sabemos más o menos cómo es, eh, del trailer y demás. Que a todo esto, el tema de los trailers, no los he traído, pero me gustaría, bueno, me gustaría ponerlos en alguno de los vídeos. Que seguramente a lo mejor al principio de este vídeo haya puesto algún trailer de, de los campeones del caos. Y bueno, la verdad que este mmm, es un personaje interesante. Y ya veremos a ver si... Mira, mira el, el narclete que está ahí arriba. <laughs> bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos el gigante del caos. Eh, en versión de renombre. Aquí también, bastante. bastante guapo. Bueno, no sé si la palabra guapo es la correcta. <laughs> Pero bueno, eh, aquí ¿qué más tenemos por aquí. Eh, la versión de Carros del Caos en renombre. También. Bastante chulo. Y. Eh, como veis, las unidades de, de Slanes que van con los carros. Y aquí también están los, ca los carros del caos. Vale, vamos a continuar. ¿Dónde están los demás? Ah, vale, están volando Valkia y Azacel. Aquí estamos viendo Azacel. Uy, eh, Valkia vuela más alto. ¿Qué pasa aquí? Vale, aquí, aquí tenemos las versiones de. Um, de Valkia y Azazel Que la verdad que es muy chulos los dos visualmente Me gusta más la de Valkia Con el escudo ese que está muy muy chulo Y con la lanza eh, La lanza espartana Y ahí están, pues la verdad, bastante guapos Vamos con el ejército que yo he, que yo he traído eh, Que básicamente son Son las unidades básicas y demás Aquí tenemos a los bárbaros de Zench Ahí está Con las lanzas, están chulos, eh eh, vale, tenemos por aquí también a los bárbaros de Slanes, azotes infernales con el, con el látigo cepa. También muy, muy chulos visualmente. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos a los bárbaros de Korn, con armas dobles. Ahí está. También muy chulos visualmente. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos a la versión de los campeones de renombre. La garra cercenada. Ahí está. Muy guapos. ¿Y qué más tenemos por aquí? Los elegidos de Slanes. Azotes infernales. Con el látigo o cepa. Pero la verdad es que muy, muy guapos, eh. La, um, los elegidos de Slanes. Muy, muy chulos. Muy, muy chulos. Acorazados y escudados. Defensores. Y son ineficaces contra armaduras, ¿vale? Importantísimo también eso. ¿Y qué más tenemos por aquí? Como última unidad de los elegidos de Korn. Ahí está. Armas dobles. Esta es la versión eh, normal y corriente de elegidos de Korn. Y bueno, muy guapo el, el casco, ¿eh? Muy, muy guapo el casco. Y luego, ya como último señor legendario, tenemos a Village, el maldito. Visualmente, muy chulo, eh, Village. Seguramente, no sé, pero igual me traigo una campaña de, de Village. Eh, que por cierto, vamos a, vamos a empezar la batalla así. Los, eh, los vemos en movimiento. Eh, vamos a tirar para adelante. A ver, controla. Ahí está. Eh, vamos a ponerlos los el... Vale, pues eh, seguramente traiga una, una campaña de Village. Eh, la verdad que visualmente me llama mucho la atención y una campaña de Zench todavía no he jugado. Tampoco he jugado... Bueno, sí que las, las jugué los primeros turnos, pero eh, no jugué, por ejemplo, la, la campaña entera, ¿no? Igual que la de Korn. Entonces Palkia y Village me llaman mucho la atención para jugarlos. A igual no me llama tanto la, la, la atención eh, y tampoco... Eh, Festus, quizás para jugar una campaña. Pero eh, Village y, y Valkia me llaman mucho la atención para jugarlo. Así que, coño, menudo pelaje lleva el tío, ¿no? Eh, Village. ¿Qué va? Del ¿Sale del culo o qué? ¿Sale del culo el, el tío este? Dios. Bueno, pues eh, seguramente traigo una campaña de, de Village, ¿eh? ¿eh? Para que la veamos y demás. O igual lo que hago es que la votéis vosotros en la pestaña de comunidad. Eh, traer, eh, pondré una, una votación y la, y la que votéis tra la traeré al canal de YouTube, ¿vale, chicos? Así que estad atentos en la pestaña de comunidad para que votéis y eh, pondré las cuatro, los cuatro eh, señores legendarios: Billy, Zazacel, eh, Festus y Valkia, para que vosotros lo votéis a ver cuál es la que más os gustaría que trajera al canal. Dicho esto, muchísimas gracias a todos por el apoyo de los vídeos de Warhammer 3, eh, un juegazo que me encanta y estoy súper enganchado a las campañas de Immortal Empire. Así que espero que os haya gustado, nos vemos en próximos vídeos, no quiero hacerlo mucho más largo, realmente tampoco había mucho que ver, eran simplemente la diferencia de las unidades con guerreros del caos sin el DLC, que no sé si lo habré publicado ya o lo voy a publicar más adelante, no lo sé, supongo que publicaré este después. Así que nada, espero que os haya gustado, nos vemos en próximos vídeos, chao, chao, adiós.